días. Antes de pasar el saludo, para no dañar la secuencia de cómo estaba el orden del día, yo quisiera, después de haber socializado ese video, que es una iniciativa en el municipio de Plato que empezó en una institución educativa y se replicó en todas las instituciones del municipio. Entonces ahí observaron la del Colegio Guanares Benavides y ahora les vamos a presentar a la institución Gabriel Escobar Ballesta, que va a socializar con ustedes la misma iniciativa pero en otra institución. Buenos días. Mi nombre es Ana Camila Guerrero, vengo de la institución educativa Gabriel Escobar Ballestas, de la jornada de la tarde. Este año cursé el grado noveno. Yo soy una de las estudiantes que está en el aula amigable de UCERE, de nuestra iniciativa. Somos muchos jóvenes que estamos interesados por este problema, sobre todo en nuestra región, entonces por eso quisimos hacer esta emisora o aula amigable. Nuestra emisora empezó por un llamado que tuvimos del Ministerio de Salud, en el cual nos presentamos con el profesor Salvador Rada. Presentamos nuestra iniciativa junto con la institución educativa Juan Arias de Benavides. Lastimosamente nosotros no logramos pasar porque nosotros no ganamos esta iniciativa. Entonces nosotros dijimos que si no pasábamos, nosotros íbamos a seguir invirtiendo nuestro tiempo en eso, en ayudarnos a nosotros mismos sobre todo. Entonces sucedió que el rector nos ayudó, nos facilitó una aula en el colegio. El alcalde nos ayudó también en facilitarnos los equipos. Siempre ha estado pendiente de estar ahí, como que de que vas funcionando con lo que está pasando en la emisora, siempre nos visita. Nosotros manejamos temas como infecciones de transmisión sexual, la autoestima, la responsabilidad que tenemos que debemos tener nosotros al tener un noviazgo, que puede ser constructivo o destructivo, qué es la pubertad, cuáles son nuestros derechos. Quisiera explicarles ¿de qué viene el nombre de UCERE? De UCERE son las siglas de Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos. En los derechos también metemos los deberes, porque nosotros con los jóvenes también tenemos deberes que cumplir. Así como queremos que nuestros derechos se nos den, también tenemos que dar los deberes que nosotros tenemos que cumplir. Este fue el proyecto de vida con el doctor Salvador Rada. Hemos estado en varios talleres, en varios foros, junto con la ayuda de las psicoorientadoras. Nosotros manejamos un tema, pero lo desglosamos en una parrilla. Eso implica que quién va a decir, cómo se va a hablar, los locutores y todo lo que tiene que ver con el tema que vamos a manejar. El tema, antes de presentarlo, nosotros se lo mostramos 15 minutos antes a las psicoorientadoras. Entonces ellas nos dicen que cómo vamos a hacer y qué podemos prevenir o algo que está mal o algo que hay que cambiar. Entonces son cosas así, y esta vez le agradecemos mucho al alcalde y porque nos ayudó y nos ha colaborado mucho, y gracias a él se está cumpliendo nuestro sueño de tener una emisora y un aula amigable para evadir todas aquellas cosas que nos están haciendo daño, como las drogas, los embarazos en adolescentes, las infecciones de transmisión sexual, las decisiones mal tomadas, porque todas veces lo hacemos por no tener orientación. Muchas gracias. Señor gobernador del departamento de Magdalena, Luis Miguel Cote Sabéis, doctora Ilva Miriam Hoyos Castañeda, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la niñez, adolescencia y familia, mayor Méndez, comandante operativo de policía del departamento de Magdalena,
quien viene en representación del coronel Álvaro Nico Bermúdez, comandante de la policía de Magdalena, cabo primero Moisés Mario Mangones, en representación del comandante del batallón Córdoba, doctora Patricia Cava, procuradora delegada de familia regional del Magdalena, doctor Germán Viana, procurador judicial de familia de Santa Marta, doctor Albeis Fuentes, defensor del pueblo del departamento del Magdalena, doctora Victoria Solano, directora encargada de ICBF regional Magdalena, señores alcaldes de los diferentes municipios del departamento, señores representantes de las instituciones educativas que nos acompañan, señores funcionarios de las diferentes o de los entes territoriales y nacionales, señores funcionarios del gabinete departamental y municipal, miembros de la comunidad indígena, afrocolombianos, LGTBI, señores de la Policía Nacional, Ejército Nacional, invitados especiales, señores de los medios de comunicación. Un saludo y bienvenida para todos los aquí presentes, con cariño y con el respeto de siempre. Quiero iniciar diciéndoles, en especial, señora procuradora, que quizás la mayor dificultad que tenemos los alcaldes cuando iniciamos nuestro proceso, cuando nos elegimos alcalde, iniciamos después de posesión el ejercicio de buen gobierno, lo que más difícil se hace son los procesos de articulación. Y empezamos gabinete nuevo, funcionarios nuevos, contratación nueva, nadie sabe qué es una política pública, los que llegan primera vez que conocen la estrategia que tiene el gobierno nacional contra la pobreza extrema. En fin, ese es el, desafortunadamente, como en Colombia sucede casi lo mismo en todos los municipios del país. Y casi que los primeros, o el primer año de gobierno es en ese proceso de formación y capacitación, y que los funcionarios, cada quien entre por donde nosotros queremos que entren para empezar el desarrollo de cada una de las acciones de nuestro plan de desarrollo y de las diferentes políticas públicas. Y esa es precisamente la diapositiva que hay en la fotografía que hay en Videovín, donde cuando iniciamos los primeros días de enero, un proceso de desarticulación total. Por un lado la policía votando acciones, por otro lado el ICBF votando acciones, la S de primer y segundo nivel. E iniciamos el proceso. Hoy estamos en el año 2014, ya un año de finalizar, y con toda la franqueza y sinceridad tengo que decir que solamente hasta el segundo semestre, después de posesionado en el año 2013, alcanzamos ese famoso proceso de articulación al que estamos obligados todos los municipios de sexta categoría por el minúsculo presupuesto que manejamos. Creo que ningún ente territorial que no haga uso del proceso de articulación interinstitucional e intersectorial es capaz de solucionar una problemática social con los recursos que envía la nación. Ese es el proceso de articulación que buscamos, donde todo el mundo se engrane, donde todo el mundo logre una cosa, produzca efecto dominó sobre la otra. Un referente de salud pública sepa cómo articularse
con el enlace de reunido, cómo se articula con el plan territorial de salud en sus diferentes componentes. Y ese proceso de articulación que logramos, lo subrayamos efectivamente con la iniciativa que acabamos de presentarles. La iniciativa de aulas amigables es sencillamente un proceso de articulación frente a un problema o a un problema que presentaba el municipio de Plato. Hemos disparado los indicadores de consumo de sustancias psicoactivas y tenemos disparado los indicadores de embarazo en adolescentes. Había la necesidad de que el referente de salud mental, el referente de salud sexual y reproductiva, se articulara con los rectores y con los coordinadores y con los psicoorientadores para atacar el problema. La administración no tiene recursos para solo o por el rector por un lado vota una acción, la policía por el otro. Agradecemos la intervención del señor alcalde del municipio de Plato, doctor Jaime Peña Peñaranda. Y continuamos entonces con la intervención del gobernador del departamento del Magdalena, el doctor Luis Miguel Cotes Abeich. Muy buenas tardes a todos los presentes. Señora procuradora Ylva Miriam Hoyos Castañeda, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la niñez, adolescencia y familia, un saludo muy especial. Doctor Jaime Peña Peñaranda, alcalde del municipio de Plato. Mayor Méndez, comandante operativo de la policía del Magdalena. Cabo Primero Mangones, en representación del comandante del batallón Córdoba. Doctora Patricia Cabas, procuradora delegada de familia regional para el Magdalena. Doctor Germán Viana Guerrero, procurador judicial número 2 de familia Santa Marta. Doctora Victoria Solano, directora encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Magdalena. A todos los alcaldes, un saludo especial, muchas gracias por su asistencia el día de hoy aquí en el municipio de Plato para que se pudiera llevar a cabo este Consejo de Política Social. Importante para nosotros, importante para ustedes, importante para el Magdalena, sobre todo contando hoy con la presencia de la doctora Ylva Miriam. No es fácil, de acuerdo a su agenda, tenerla en los territorios. No es fácil que acompañe todos los consejos de política social que se desarrollan en el país, pero es un gran gesto de voluntad, de interés, de acompañamiento que usted tiene, doctora, para el Magdalena. De verdad que no tenemos palabras para agradecerle, porque sin su acompañamiento, sin el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, las metas alcanzadas hoy, sabiendo que nos falta mucho camino por recorrer, no hubieran sido posibles. Un saludo especial a los señores representantes de las diferentes instituciones que nos acompañan, funcionarios, secretarios del gobierno departamental y municipal, miembros de la comunidad indígena, afrocolombianos y LGTBI, los miembros de la Policía y Ejército Nacional, invitados, señores de los medios de comunicación, un saludo especial. Cuando miramos hacia el día de nuestra posesión como gobernantes y nos preguntamos 3 años después cómo caracterizamos nuestra labor, en el caso nuestro diríamos que hemos gobernado con una alta sensibilidad social. Más allá de las grandes obras de infraestructura que nos hemos empecinado en gestionar para que se vuelvan una pronta realidad para nuestro departamento y que redundarán sin duda alguna en amplios beneficios para el Magdalena y su gente, destacamos la importancia social con la que la administración departamental, las administraciones municipales de este actual periodo constitucional se han venido desempeñando. Evidenciada en importantes avances en seguridad social, salud, educación,
gas natural domiciliario, servicio público de empleo, construcción de políticas públicas, viviendas, apoyo social, entre otras áreas, con el concurso de diversas entidades del Gobierno Nacional, el acompañamiento y fundamental compromiso de los municipios y sus alcaldes, cooperación nacional e internacional y las ONG. Un primer dato que nos llena de esperanza, el que recientemente señaló el director del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Simón Gaviria, cuando el viernes pasado, en el taller de construcción participativo del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, desde el Departamento del Magdalena, con presencia de la comunidad, con presencia de los alcaldes, con presencia de los secretarios de despacho, indicó que desde el 2010 hasta el 2013, 89.437 personas dejaron de estar en situación de extrema pobreza y 73.357 dejaron de ser pobres moderados, cayendo la tasa de pobreza monetaria extrema del 23.5% al 15.6% y la pobreza monetaria moderada del 58.0% al 50.5%. Sin duda refleja no solamente el esfuerzo que la administración departamental ha venido haciendo, sino los esfuerzos que ustedes, cada uno de los alcaldes, han venido realizando en sus municipios. Algo para resaltar, no nos cansamos de decirlo, que este periodo se ha caracterizado, como Jaime lo decía, si bien el inicio de la administración no deja de ser confusa y compleja, mientras nos acoplamos a la cosa pública y a poder interactuar, no solamente con los organismos y con las instituciones del Gobierno Nacional, sino entre los alcaldes de diferentes municipios del departamento, la administración departamental y las instituciones regionales en el departamento de Magdalena. Nos obliga y nos entusiasma a que sin pausa estos índices continúen disminuyendo para el beneficio de nuestros ciudadanos. Por eso no deja de ser trascendental el hecho que con el DPS tengamos la buena noticia que habrá 5.000 cupos más para el programa de Familias en Acción, el cual cubre a 128.033 familias y 245.988 niños y niñas en situación de pobreza en el Magdalena, los cuales mejoran sus condiciones de nutrición y educación, así como familias. Adicionalmente se promoverán a 9.870 familias que llevan 2 años en dicho programa y han superado sus condiciones de pobreza, lo que facilitará que cerca de 15.000 familias más puedan ser inscritas en Más Familias en Acción. Así, más familias en condición de pobreza extrema contarán con asistencia del Estado para superar esta triste situación. Esperamos que en el 2015 se pueda avanzar rápidamente en esto e incluir también al Departamento del Magdalena en el programa de ingreso para la prosperidad social. Una variable fuertemente incidente en las condiciones de pobreza de buena parte de los hogares del Magdalena es la carencia de una vivienda digna. Por primera vez se adelanta un amplio programa por parte del Gobierno Nacional para brindar a las familias más pobres acceso a una vivienda gratis, un esfuerzo del Estado y la sociedad colombiana para favorecer a quienes su condición no les permite disponer de un ahorro para programarse y tener una vivienda. Además de las 5.553 viviendas gratis que hoy en una primera fase se están construyendo en el departamento del Magdalena, recientemente nos hemos comprometido conjuntamente con el Gobierno Nacional, los alcaldes municipales, para que en el próximo periodo 2014-2018, pero concretas y adjudicadas en el próximo año 2015, aprovechemos al máximo la nueva convocatoria del programa de vivienda gratis en Colombia. Tenemos una meta bastante alta, y aquí yo llamo la atención de los alcaldes porque es importante, y les notifico desde ya, estaremos programando entre lunes y martes, estaremos avisando una reunión con todos los alcaldes, con funcionarios del Ministerio de Vivienda y de FINDETER,
para que podamos nosotros presentar las propuestas de los lotes, identificarlos, trabajar en la disponibilidad de los servicios públicos. El vicepresidente de la República anunció en la última intervención que tuvo aquí en el departamento de Magdalena que no menos de 15.000 viviendas de esas gratis deberían quedarse en nuestro departamento, y la responsabilidad de cada uno de nosotros, de los alcaldes, del gobernador, de que podamos conseguir los lotes, de que podamos tenerlos al punto necesario en la disponibilidad de los servicios públicos para que estos puedan ser viabilizados. Hemos tenido diferentes reuniones con el ministro de Vivienda, hemos venido trabajando ya especialmente con algunos alcaldes de municipios que tienen dificultad hoy en la disponibilidad de los servicios públicos. Con los alcaldes que no nos hemos reunido, pero que sí hemos hablado del tema de la vivienda, no crean que es que no van a estar convocados para que todos trabajemos este tema, sino que hemos identificado los municipios en los que hace falta el 100% del funcionamiento del acueducto o del alcantarillado, y con eso hemos venido trabajando para solucionar rápidamente y puedan aplicar. Los otros municipios del departamento de Magdalena sí tienen hoy, en su mayoría, la disponibilidad de los servicios en funcionamiento del acueducto y del alcantarillado en las cabeceras municipales, lo que nos permite que de manera mucho más fácil podamos acceder a este programa. Anunciamos también, como lo es posible porque la modalidad va a ser diferente, que buscaremos recursos entre los municipios y el departamento para poder nosotros adquirir los lotes y aportarlos en esta nueva convocatoria. El Ministerio de Vivienda firmará convenio con cada uno de los alcaldes de los municipios, y el alcalde casi, prácticamente, será el socio o el aliado estratégico del Ministerio. En esta oportunidad, en esta convocatoria, la relación no será Ministerio con los constructores, sino Ministerio con los alcaldes y los alcaldes con los constructores. De lograrse esta meta, en los próximos años estaríamos dando un salto cualitativo enorme para solucionar el déficit cuantitativo de vivienda en el departamento de Magdalena, que junto con los avances del Plan Departamental de Aguas reducirán al menos en un tercio el índice de necesidades básicas insatisfechas. A ello le sumamos el importante impulso que hemos dado en la cobertura de viviendas con gas natural domiciliario. En una primera fase, en un primer proyecto ejecutado para 13 poblaciones de nuestro departamento, de los municipios de Cerro de San Antonio, Concordia, Zapallán, Tenerife, El Piñón y Pedraza, beneficiando a 6.012 hogares, cerca de 30.000 habitantes, con conexión de los 9.632 a cubrir. En esta vía tenemos un nuevo proyecto ya aprobado, con recursos que aportó o que cofinanció el Departamento del Sistema General de Regalías, para beneficiar a 16.430 hogares, cerca de 80.000 habitantes, nuevos usuarios del estrato 1 y 2 en las cabeceras de los municipios de Pijinio del Carmen, Guamal, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa Bárbara de Pinto, Plato y los corregimientos de San Fernando y Barro Blanco en el municipio de Santa Ana. Además de 30 corregimientos de los municipios de Algarrobo, Aracataca, Arihuaní, Chivolo, Nueva Granada, Plato y Sabanas de San Ángel, por un costo total de cerca de 62.000 millones de pesos, en donde el departamento aporta 9.000 millones de pesos con recursos del Sistema General de Regalías. Esto para lograr la conexión del gas domiciliario a más familias en el departamento de Magdalena. Hoy tenemos una sorpresa acá en el municipio de Plato, y en especial para los municipios que se va a ver beneficiado su cabecera municipal, que es Plato y los municipios del sur del Magdalena, y la daremos en las próximas horas o en los próximos minutos. Estamos a la espera de que lleguen unos directivos de la empresa Gases del Caribe. Estas inversiones de recursos públicos van dirigidas a mejorar la calidad de condición de hábitat de miles de familias, que junto con los programas de nivel nacional contribuyen a aumentar el ingreso familiar y posibilitar una ruta para la salida de la pobreza extrema. El impacto sobre la calidad de vida de los niños y niñas y adolescentes es innegable. Hoy estamos atendiendo a 191.550 niños
niñas y adolescentes en el sistema escolar oficial en los 28 municipios a cargo del departamento. Con cifra del 2013, en total en el Magdalena, incluyendo Ciénaga y Santa Marta, se estaban atendiendo entre matrícula oficial y no oficial la suma de 395.555 alumnos desde prejardín y jardín hasta educación media, con una cobertura total estimada del 89.6%. A su vez, la tasa de deserción escolar intranual en el 2013 llegó a 3.19% de los matriculados, el valor más bajo desde el año 2005. A octubre del presente año, 1.338.174 personas se encuentran afiliadas al sistema de seguridad social en salud, de las cuales 931.637 están en el régimen subsidiado y 374.565 pertenecen al régimen contributivo. En total, 39.569 afiliados, más que a 31 de diciembre del 2013. Igualmente, hemos venido dando pasos importantes en infancia y adolescencia. Tenemos ya 26 comités municipales de erradicación del trabajo infantil conformados, además del departamental, y nuestro departamento registra una de las tasas más bajas en trabajo infantil de Colombia, lo que sin embargo no es una excusa para flaquear en la atención a esta problemática. Luego de estudiar y ofrecer en varias oportunidades varios inmuebles para disponer de un centro preventivo y especializado para la atención a los menores de edad, esta es una buena noticia, doctora. Para la atención a los menores de edad en conflicto con la ley penal, ya estamos trabajando para que el inmueble del departamento, localizado a un lado del terminal de transporte de Santa Marta, sea el sitio que, adecuado como es debido, preste los servicios al sistema de responsabilidad penal de adolescentes en cuanto a centro preventivo y especializado. Dos centros de desarrollo infantil se encuentran en marcha gracias al apoyo del Gobierno Nacional, de los municipios, de la Federación Nacional de Departamentos y del departamento, se encuentran en construcción, especialmente el municipio del Cerro de San Antonio, y pronto se iniciarán obras en el municipio del Retén. Nos complace que Planeación Nacional identifique como iniciativas para el periodo 2014-2018 para el Magdalena 17 nuevos centros de desarrollo infantil para atender integralmente a más de 2.000 menores de 5 años en los municipios de Pibijay, Retén, Cerro de San Antonio, Zona Bananera, Concordia, San Zenón, El Banco, Fundación, Pedraza, Santana, Santa Bárbara de Pinto, Piñiño del Carmen y el Distrito de Santa Marta, los cuales serán construidos con recursos de este gobierno. Este es apenas un breve resumen de principales ejecutorias y proyecciones en materia de inclusión social, agenciadas tanto por el departamento como por el gobierno nacional y con el concurso decidido de los alcaldes municipales, además de otros actores importantes que han hecho una realidad todos estos beneficios y estos resultados. Pero todas ellas nos llevan a creer que las condiciones de vida de miles de familias y niños, niñas y adolescentes del Magdalena tendrán un positivo cambio. No obstante, la gestión en pro de los derechos de la niñez, la adolescencia y la infancia va mucho más allá de obras, apoyos en ingresos y presentación de algunos servicios, por muy importantes que estos sean. Cuando hacemos gestión del riesgo, nos centramos en las inundaciones, los incendios forestales y otros desastres que nos afligen de vez en cuando. La gestión del riesgo también abarca la prevención de situaciones, condiciones y hasta circunstancias que pueden afectar la integridad física, moral y psicológica de nuestros niños, niñas y adolescentes en distintos ambientes y momentos. Esta es una corresponsabilidad entre las familias, la sociedad en general, pero en particular las autoridades tenemos que contemplar los protocolos, rutas de prevención y atención, medidas y acciones contundentes a brindar las mayores garantías para que nuestros niños, niñas y adolescentes no sean seriamente afectados por estos desastres. Este año hemos sufrido
varios casos que nos han enseñado la importancia de esto. Sin embargo, con toda responsabilidad y decisión, encaramos la atención de la crisis no escatimando esfuerzo y acción alguna, así como liderando una vasta y larga coordinación entre las instituciones de nivel nacional, departamental y municipal. Este es uno de los temas del presente Consejo Departamental de Política Social Ampliado, que seguramente tocará la doctora Ilva Miriam Hoyos. Debe llamarnos permanentemente a la alerta y a la acción preventiva, siendo en estos casos la articulación interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno un esquema imprescindible, cada quien ejerciendo sus competencias, pero aportando sus recursos institucionales de manera coordinada con el departamento, el municipio, el distrito o la nación. Es importante recordarle a los señores alcaldes y a las señoras alcaldesas el compromiso ineludible para el año 2015 de la rendición de cuentas sobre la gestión en favor de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Este Consejo de Política Social estará presto a brindar el apoyo técnico necesario para que los municipios y distritos cuenten con la información indispensable y estructuren sus ejercicios de rendición de cuentas de la mejor manera posible. Ya en el departamento del Magdalena lo hemos iniciado con la actualización de un diagnóstico situacional de infancia y adolescencia con los indicadores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el cual apoya a su vez la política pública departamental de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar que se discutirá en la Asamblea. Dicho análisis cuenta con información comparativa de indicadores y mapas a nivel nacional y del departamento del Magdalena, por lo que se debe compartir con las alcaldías de los municipios. El año 2015 nos espera con la materialización de muchas de las iniciativas que hemos propuesto, y las políticas públicas con el enfoque poblacional deberán ver la luz para avanzar en una gestión territorial centrada en los derechos de las poblaciones con enfoque diferencial, afrodescendientes, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar, así como la orientada a la mujer, pronto será una realidad, y nos abocaremos a trabajar las del adulto mayor, revisar y actualizar la de la población en situación de discapacidad y formular una para la comunidad LGTBI, las cuales serán unificadas a los lineamientos que tenemos para la juventud. En esta Navidad, gracias al aporte de todos, de los ciudadanos, de la empresa privada, de los alcaldes, de todos que de manera particular y desprevenida contribuyeron con la realización del bingo que hizo la oficina de la gestora social en el mes de octubre, podemos llevar una alegría, una sonrisa, con mucho amor y cariño, a miles de niños del departamento del Magdalena. Más de 100.000 juguetes se pudieron adquirir que estaremos entregando a esta población que no tiene la posibilidad de comprar en Navidad un juguete. Población en condición de vulnerabilidad y en muchos casos de pobreza extrema. Es una muestra de sensibilidad social, no solamente de la administración departamental, sino de todos aquellos que de buen corazón contribuyeron con este noble propósito. Se unieron a las acciones de apoyo, facilitando que muchos niños conozcan lo que no conocen de su departamento, brindándoles oportunidades de recreación, diversión, espacios a los que difícilmente sus padres podrán llevarlos por su condición de extrema pobreza, celebrando con ellos su primera comunión y realizando con ellos los talleres subregionales que contribuyeron a construir la política pública de infancia y adolescencia, como lo hemos hecho con los jóvenes y las mujeres. De verdad que a todos un gran reconocimiento por el inmenso apoyo a la gestión que el departamento, en cabeza de todas las entidades territoriales, ha venido realizando, y que continuaremos con muchas más ganas, renovados, el próximo año 2015. A todos, muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a nuestro gobernador por su valiosa intervención y continuamos con los siguientes puntos. Revisión de los avances de los compromisos del tercer Consejo Departamental de Política Social. Informe de avances del Plan de Acción del Consejo Departamental de Política Social.
Informe de gestión del Sistema General de Participaciones 2013-2014, el Departamento del Magdalena, socialización de las políticas públicas departamentales con enfoque diferencial y aprobación, plan de acción, Consejo Departamental de Política Social 2015, todo esto a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Departamental de Política Social. Con rapidez avanzaremos en estos puntos. En el pasado 9 de octubre, estos fueron los compromisos que asumimos para trabajar. Algunos todavía los seguimos trabajando. El Foro Departamental sobre Mujeres Víctimas está pendiente todavía de realizarse. Ya nos falta poco, ya se hizo un trámite importante para poderlo financiar y para poderlo realizar. La anterior. Bien. Aquí, en el tema de víctimas, con respecto a un trabajo que estamos haciendo interinstitucional con el Comité de la Inclusión Social, que incluye a Bienestar Familiar, a la Unidad de Víctimas, al DPS, a la ANSPE, a la Unidad de Consolidación Territorial, la Gobernación de Magdalena se ha incluido allí. Estamos identificando entre todas nuestras bases de datos de población víctima y vulnerable a quienes se les ha venido atendiendo de acuerdo a los derechos que por algunas normas y programas nacionales se les tienen que dar algunos bienes y servicios y a quienes les hace falta, y para articular la oferta interinstitucional que permita cerrar esa brecha y cumplir con los derechos de esta población vulnerable y la población víctima, dentro de las cuales está obviamente la población infantil. El primer piloto que vamos a hacer es con el municipio de Nueva Granada, seguiremos con los pueblos palafitos de Nueva Venecia, Buenavista, Bocas de Cataca, y también hemos priorizado para el 2015 el municipio de Guamal. De tal manera que esperamos que con este trabajo todas las instituciones podamos acertar la oferta que falta por cubrir para estas poblaciones y poder ya sea superar condiciones de pobreza extrema y cerrar brechas en cuanto a necesidades de vulnerabilidad. Siguiente. En el consejo pasado se hizo una propuesta de crear un centro regional de atención a víctimas. Esta es una tarea que se está trabajando, todavía no estaba priorizada por la Unidad Nacional de Víctimas, pero se está estudiando y próximamente habrá una nueva reunión en ese sentido para ver si podemos priorizar a partir del 2015 que se pueda desarrollar en el departamento de Magdalena un centro regional, porque lo que hay son unos puntos de atención. Siguiente. Sobre los avances del plan de acción del Consejo de Política Social departamental del 2014, resumo lo siguiente. Ya el gobernador ha mencionado las políticas públicas que se vienen trabajando, las que se van a discutir en la asamblea en estos días. El mejoramiento de la nutrición infantil, pues el programa de alimentación escolar pasa a la órbita del Ministerio de Educación Nacional y se esperan directrices de allí de intervención por parte de los entes locales, pero fundamentalmente hemos venido trabajando con los programas de lactancia materna, de instituciones amigas de la madre y la infancia, todos los programas de micronutrientes a través de la Secretaría de Salud, y la Agencia de Superación de la Pobreza implementará un piloto, ya está por empezar, en 5 municipios del departamento para medición de la seguridad alimentaria en esos 5 municipios, con extensión a 15 en el 2015 a todos los municipios del departamento, lo cual nos permitirá identificar qué familias de la red Unidos están en situación de inseguridad alimentaria, están en riesgo y posiblemente algunos niños haya que atender preferencialmente. En la erradicación del trabajo infantil, ya se mencionó lo de los 26 comités locales de erradicación del trabajo infantil, lo de responsabilidad penal de adolescentes también. Ya pues estamos trabajando sobre la base del lote que mencionó el señor gobernador en la ciudad de Santa Marta para el centro preventivo y con evolución hacia especializado. La articulación departamentos Red Unidos a través de la Agencia Nacional de Superación de la Pobreza Extrema lo estamos haciendo por intermedio de esto que yo mencioné, el cruce de base de datos para identificar, por ejemplo, cuánta población de Red Unidos en alguno de estos municipios falta por cubrir
en matrícula escolar y poder trabajar con la Secretaría de Educación en lo pertinente de aumentar los cupos escolares. Eso a guisa de ejemplo. La intervención integral en Ciénaga Grande de Santa Marta, ya tenemos un grupo que está trabajando con Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, la ANSPE, DPS, la Unidad de Consolidación Territorial y la UNMOD, para atender a la población de pueblos parafitos que fue afectada a principios de noviembre por una mortandad de peces, y estamos próximos a presentarles a la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia un perfil de proyecto de intervención integral en lo ambiental, en lo social y en lo participativo en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Institucional ante las situaciones catastróficas, Caso Fundación, a cargo de la doctora Sandra Castañeda López, Secretaria de Salud Departamental. Muy buenos días a todos y a todos. Aquí vamos a mostrar lo que también decía, informaba el señor gobernador, de que este ha sido el año de la articulación intersectorial y transsectorial. Aquí vamos a tener un ejemplo de lo que desarrollamos y llevamos a cabo en el municipio de Fundación, donde todos y cada uno de nosotros, esto ha sido una experiencia exitosa para el Magdalena, a pesar de esa tragedia tan dolorosa que cada uno de nosotros hemos vivido. Porque fue una construcción colectiva entre todos y cada uno de nosotros, determinó el éxito de esas intervenciones que realizamos y modificaron también el estado de la salud de la población que quedó viva. Se hizo un plan de acción orientado desde la prestación de servicio del grupo de respuesta inmediata intersectorial de la sala de crisis, donde todos los sectores estábamos permanentemente mostrando los avances o los resultados y las dificultades para los ajustes respectivos, la caracterización de esa población, la implementación de medidas sectoriales y el seguimiento y control que hicimos al interior, pero también ante el Ministerio Público. Las fases sectorial, transsectorial y comunitaria. Desde el punto de vista sectorial, desde salud, se hicieron intervenciones institucionales, comunitarias y sociales. En ese plan de intervención, ahí funcionó toda la red hospitalaria, no solamente el municipio de Fundación, sino toda la zona sur del departamento del Magdalena, incluso del Atlántico, que fue solidario con el Magdalena ante esta situación. Ahí pues miramos todas las acciones que hicimos con cada una de nuestras instituciones hospitalarias públicas y privadas, porque también hay que resaltar que lo privado también participó en el proceso de atención de las víctimas que fueron del bus que se incendió en el municipio de Fundación. En la atención inmediata, apenas se supo de manera inmediata toda la red en salud ante esa emergencia en salud pública, respondió con cada uno de los actores, incluso hasta el desplazamiento de funcionarios del Hospital Universitario Fernando Troconi al municipio de Fundación para articularse con toda la red y permitiera la atención en conjunto. Se desplazó un equipo de atención psicosocial por un proyecto especial fortalecido por el Ministerio de Salud para brindar esa atención psicosocial, no solamente a las víctimas, a la familia y a la misma comunidad, y en la comunidad también incluimos el sector educativo. El traslado de pacientes y ese seguimiento diario que le hacíamos entre todos los actores que ahora vamos a mirar. Pues ahí tenemos todas las instituciones que participaron y ahí fortalecemos una vez más cómo hubo esa articulación entre todos y cada una de las instancias. Ahí hasta el CESAR nos apoyó en esa situación que vivimos. Ahí lo podemos observar cómo fueron las intervenciones de todos y cada uno de nosotros. En lo transsectorial está desde la nación, el departamento, el municipio y otros, digamos que hasta regional y nacional, porque aquí hubo una movilización de todo el país e internacionalmente también. Ahí vemos desde el presidente de la República, gobernación, alcaldía, la procuraduría regional y nacional,
el bienestar familiar, la defensoría del pueblo, medicina legal, gestión del riesgo desde la nación, desde el departamento y desde el mismo municipio, y todas estas autoridades que participaron en todo el proceso, incluido también la misma comunidad y los medios de comunicaciones, que nos ayudaron también a hacer un seguimiento y control de la situación de riesgo. Los compromisos, ahí quedaron todas planteados desde esa sala de crisis de forma inmediata cuando se generó ese riesgo, y ahí ustedes pueden observar que no solamente desde salud, habían acciones judiciales, habían acciones desde el punto de vista de trabajo, articulación con el bienestar, con la Defensoría del Pueblo, con la misma Procuraduría, que hacía seguimiento. Aquí tuvimos a la doctora Iba Vivian haciéndonos seguimiento permanentemente, con el acompañamiento también de la doctora Patricia Campos. ¿Cuál era la población? Nosotros focalizamos a las víctimas, que eran unas víctimas que habían fallecido, pero también estaban los pacientes, la familia, la misma comunidad y nosotros también como funcionarios, porque también el sentir esa pérdida y ese golpe a muchos de los funcionarios de las diferentes instancias nos afectó en algún momento. Se hizo el acompañamiento psicosocial y ahí vemos cómo ese acompañamiento no solamente fue desde el sector salud, ahí participó la Policía Nacional, participaron las universidades, la Cruz Roja y todas las instancias que desde el inicio hicimos frente a esta situación que nos afectó en el municipio de Fundación. Ahí lo podemos observar cómo desde cualquier espacio que tuviéramos íbamos organizando las diferentes atenciones e intervenciones que nos pudieran garantizar un acompañamiento a cada una de las personas que fueron afectadas. Ahí pues observamos todo el equipo que participó, no solamente desde la Secretaría de Salud del hospital, sino desde las diferentes instancias como ejemplo del fortalecimiento de las acciones intersectoriales y transsectoriales que son importantes para responder ante estas situaciones de riesgo. Ahí lo pueden observar cuántas familias atendimos. Y aquí miramos desde las intervenciones en fundación también la atención individual, familiar, comunitaria y educativa. Cuando iniciamos este Consejo Departamental de Política Social, dimos unos saludos especiales y nos faltó unas personas infaltables, que son los magdalenenses discapacitados de nuestro departamento, valga la redundancia, que día a día nos demuestran que sí se puede. Yo pido un aplauso para todos ellos. En el orden del día tenemos en este momento la intervención de la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia. Pero los niños, nuestros niños de Plato, en compañía del alcalde y nuestro gobernador, le quieren dar una bienvenida con todas las de la ley a la Procuradora e igualmente a todos ustedes, utilizando lo bello de nuestra tierra, lo bello de nuestra región y nuestro departamento. Esto es el Magdalena. Yo pido un aplauso para animar este momento importante, donde le damos paso a nuestro folclor al compartir. Oh.
Pregúntate a dónde queda la población de Plato. En las lejanas orillas del Magdalena, ¿a dónde queda la población de Plato? Allá fue donde se vino una plateña, vino a robar el corazón un vallenato. De allá fue donde se vino una plateña, vino a robarle el corazón un vallenato. Óyeme, plateña, y te paso que yo te canto, para que te lleves un recuerdo vallenato. Óyeme, plateña, y te paso que yo te canto, para que te lleves un recuerdo vallenato. Para cuando estés lejos, para cuando estés en Plato, te lleves el recuerdo de la tierra de Pedro Castro. Ahí voy caminando por toda la Guajira, sin pasaporte llegué hasta Venezuela. Y ni los indios me curan las heridas que me dejaron los ojos de esa plateña. Y los indios me curan las heridas que me dejaron los ojos de esa plateña. Óyeme, plateña, en el paseo que yo canto, para que te lleves un recuerdo vallenato. Para que te lleves un recuerdo vallenato, para cuando estés lejos, para cuando estés en Plato, te lleves el recuerdo de la tierra de Pedro Castro. Como dice la canción, de las tierras lejanas de Plato, ha sido toda una odisea llegar aquí, a este municipio, pero teníamos un compromiso adquirido con el señor gobernador, después de haber tenido que suspender, o por lo menos postergar, la realización de este Consejo de Política Social aquí en el municipio de Plato. Población que ya había visitado, señor alcalde. Yo estuve aquí en la época de la emergencia invernal. Estuvimos una semana visitando 3 departamentos golpeados duramente por ese fenómeno natural en el Bolívar, en Magdalena, en Atlántico. Y aquí a esta población vinimos con varios procuradores judiciales de la costa. Señores alcaldes, señor gobernador, señor alcalde del municipio de Plato, asistentes a este Consejo de Política Social. Quisiera, antes de abordar el punto central de mi intervención, hace referencia a 3 temas previos, pero con una introducción retomando, señor alcalde, lo que usted expresó al inicio de su intervención. Y lo que advertimos nosotros también como órganos de control, las dificultades de la articulación entre las entidades del orden nacional, territorial e incluso la propia articulación por parte del gobierno nacional.
Creo que esa es una de las grandes falencias del Estado colombiano. Que ustedes advierten, usted lo decía, los 6 primeros meses de su ejercicio de la alcaldía, y nosotros como órgano de control también lo advertimos. Qué difícil es el trabajo en Colombia del trabajo estatal. Qué difícil es articular a las diversas entidades del Estado. Y tenemos que plantearnos cuáles son los mecanismos que permiten esa articulación, porque estamos todavía muy acostumbrados a trabajar sectorialmente. Y en los temas que nos corresponden, uno es el tema de educación, otro es el tema de salud, otro es el tema de cultura, y así podríamos citar que son los sectores los que siguen predominando en la estructura del Estado. Y los sectores se olvidan de las interrelaciones. Yo trabajo educación o yo trabajo cultura, pero hace falta esa gran articulación que es, señora directora regional encargada del ICBF, una de las responsabilidades que le corresponde al instituto en su condición de órgano rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Por eso, de manera insistente, la Procuraduría ha venido resaltando la necesidad de que se pueda efectivamente buscar una articulación entre las entidades del Estado. No solamente porque seguimos trabajando sectorialmente, sino porque los sistemas creados legalmente son sistemas más en el papel que en la realidad. Tenemos un Sistema Nacional de Bienestar Familiar que, con todo el respeto hacia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no hay sistema, es un sistema para hacerse, y espero que ese sea el reto de la nueva directora del ICBF, poder hacer el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, hacerlo realidad. Tenemos un sistema de responsabilidad para el adolescente, un sistema también desarticulado, que tiene además una complejidad actual, y que, tengo que reconocerlo, la ley 1098-2006 no previó en su momento la rectoría de ese sistema, que sí la previó en relación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, aunque a nuestro juicio la reestructuración que se hizo del Ministerio de Justicia y el Derecho le otorgó, si bien no la rectoría, sí la coordinación. El Ministerio de Justicia y el Derecho todavía no comparte del todo esa apreciación de la Procuraduría y están discutiendo si se profiere un decreto a través del cual se le determine esa responsabilidad específica al Ministerio de Justicia. Tenemos Sistema Nacional de Juventud, ley 1622 de 2013, aunque también la anterior ley de juventud, la ley 375, preveía ese Sistema Nacional de Juventud, que tampoco es un sistema real. Y así podríamos citar otros tantos sistemas, el sistema educativo, el sistema de salud, que requiere que de una u otra forma se articulen. ¿Por qué? Porque los sistemas lo que buscan es superar la visión sectorial a través de una articulación e interrelación de las diversas entidades que sirven a las personas. Recordemos que el Estado colombiano es un Estado social de derecho y es un Estado pensado precisamente para defender, para promover la dignidad humana y los derechos fundamentales que tienen fundamento en ese principio de carácter constitucional. En este sentido, una de las grandes apuestas que ha hecho la Procuraduría General de la Nación, al ser órgano de control y al tener esa doble condición de ser Estado, por una parte, es órgano de control, es Estado, representa al Estado,
pero también es representante de la sociedad. Tenemos, por lo tanto, la condición de ser sociedad y Estado. Somos ministerio público, ministerio de lo público. Representamos lo público ante la sociedad y ante el Estado. Y en ese sentido, la Procuraduría, lo reitero yo en mis intervenciones, tiene la doble condición de tener una potestad, una potestas, un poder que ejerce de muy diversas formas, pero también una autoridad, una autoritas que le da la magistratura moral de servir a lo público y de representar lo público en el ámbito de las actividades que se realizan en defensa precisamente de la Constitución política y de los derechos fundamentales. Y con esa potestad y esa autoridad, la Procuraduría cumple funciones diversas. Quizá hasta hace algunos años la función que la caracterizaba era la función de carácter disciplinario. En un Estado, los servidores públicos tenemos funciones regladas y su incumplimiento debe ser sancionado y disciplinado. Pero si bien es cierto que el Estado social de derecho requiere un Estado que discipline con independencia de los aspectos de carácter penal, que discipline a sus servidores públicos, la función de carácter disciplinario no es la que caracteriza a este órgano de control. No es la más importante, y podríamos decir que aún se tuviera que realizar una disciplina respecto de todos los servidores públicos, esto sería insuficiente en un Estado social de derecho. ¿Qué sacaríamos, señores alcaldes y alcaldesas, con sancionar a un buen número de servidores públicos si ello da lugar, si no se están cumpliendo los fines esenciales del Estado? La razón de ser de este órgano de control no radica, por tanto, en la disciplina del servidor público. No quiero decir por ello que no sea una función significativa e importante, claro que lo es, pero no es la más importante, no es la razón de ser del órgano de control en un Estado social de derecho, en un Estado que está fundado, cimentado, orientado a la garantía de los derechos fundamentales. De ahí que en el ámbito de las funciones que tenemos algunos procuradores delegados y algunas procuradurías delegadas, aparecen dos funciones como especialmente significativas y que determinan la razón de ser de esta entidad que en este momento represento. Por un lado, la función de carácter preventivo. Prevenir, que significa literalmente ver con anticipación, mirar conjuntamente, ser, como suele decirlo de manera muy coloquial el actual Procurador General de la Nación, ser compañeros de viaje, sin gestionar ni cogestionar, porque eso implicaría invasión de las funciones de otros órganos del Estado, sí recordar los deberes, recordar las funciones, recordar la normativa, con el fin de evitar que, por un lado, la sanción disciplinaria, pero ante todo, tratar de evitar la afectación de los derechos fundamentales. O para decirlo en un sentido positivo, para procurar la garantía y la efectividad de esos derechos fundamentales.